compañeras más. Soy Santa María, que es la dueña editorial, y Mayra Ávila, que es la ilustradora. Las tres nos juntamos y pensamos que era necesario hacer un producto así porque no existe ese tipo de literatura para niños y no existe en sí textos sobre familias homoparentales, y era necesario llenar un poquito ese vacío. Esperamos que haya más textos así, que más gente se anime a escribir, que haya una literatura producida y dirigida para personas LGTB y todas las personas interesadas en conocer ese tipo de experiencias, de vidas, y que se produzca más. El cuento también ha sido revisado por una psicóloga, y luego de que pasa esta revisión, se lo damos a la ilustradora nos muestra bocetos sobre qué se imagina el cuento, y Mayra lo ha hecho muy bien. Sus imágenes, sus ilustraciones son muy buenas, son muy bonitas, es un cuento de muchísima calidad. Gracias a sus dibujos, podríamos decirlo, y a todo el empeño que le ha puesto Zoe también a este proyecto, y espero que se venda todo, espero que se lea muchísimo, espero que haya una segunda, tercera, cuarta edición, ojalá que vaya algún plan lector, ojalá que el Estado se anime a hacer ediciones de bolsillo de cuento, que se anime a auspiciar más cuentos de este tipo, que retraten la realidad peruana y que expliquen de manera sencilla cosas que los niños ven, que los niños saben, que los niños sienten, pero que no tienen posibilidades de tener referencias sobre eso, no tienen posibilidades de informarse más y conocer más sobre esos temas. Entonces es para ellos, ¿no? Es para que no sientan este vacío de información. Me han escrito niñitos, preguntándome si la entrada para el día de la presentación es gratis, ¿no? Que porque quieren ir con su mamá, quieren ir con sus papás, o quieren ir con sus hermanos y sus tíos. Entonces eso es muy bonito, que te escriban niños diciendo que apoyan y que están completamente de acuerdo y que les parece una lucha muy valiente, es algo que impresiona. Y eso es lo que ha pasado. Mi hija también está muy contenta. En su colegio todo el mundo lo ha tomado bien, me parece, y nada, creo que esas son las cosas más bonitas que han pasado. Yo tenía un gatito tuerto, mi pareja desde entonces y yo recogimos a un par de gatitos que estaban abandonados, nos dieron a un par de gatitos abandonados, y uno de ellos, por el abandono, había perdido un ojo, entonces lo habían operado y tenía su parchecito, ¿no? su ojo cerrado. Y también es para visibilizar que hay mascotas con discapacidad y que la mayoría se quedan abandonadas o mueren o nadie las quiere. Es eso, ¿no? Deberían también haber más cuentos sobre niños con discapacidad, sobre mamás con discapacidad, sobre personas con sordera, con personas con ceguera. Serían cuentos que son cuentos que hacen falta. Y solo es por eso, porque yo tenía un gatito tuerto. Y ya era poner al gatito tuerto era como que demasiado mi vida, así que escogieron un perrito. Es un cuento bastante activista. Entonces tiene, de alguna forma, anima a los padres a ser visibles, a los padres, a las madres, a afrontar un momento de salir del closet. En el colegio, afrontarlo con los hijos que tienen y ayudar a los niños a enfrentarlo, porque a veces son niños que no son LGTB necesariamente, pero que también salen del closet porque sus papás son gays, sus mamás son lesbianas. Entonces esta salida del closet necesita un apoyo que la mayoría de niños no tiene. Y por eso en el cuento también se relata cómo la familia afronta este tema en el colegio, cómo responden, cómo los niños lo pueden tomar como algo común en su vida, sino como algo que puede causarles algún tipo de humillación, de violencia. Y es para eso, es para ayudar también a los papás y a las mamás a afrontar el momento de la salida del closet. Y decirles a todos los niños gays, a las niñas lesbianas, a los niños, niñas trans, que hay esperanza, que hay posibilidades de ser felices, que no están solos, que tienen a muchísima gente luchando con ustedes y por ustedes, así que en algún momento vamos a poder lograr esa sociedad que todos queremos. Muchas gracias.